真田の働きにより滝川一益ら織田家臣は無事に撤退。旧武田領は支配者の存在しない空白地となった。その結果、武田領は北条、徳川ら大大名の思うままに切り取られていった。真田家はこの大国の勝手な振る舞いを良しとせず、徳川家康からの城の引き渡し要求も断固拒否した。真田の意志は固いと見た家康は、大軍をもって真田の本拠上田城を取り囲む。弱小大名真田の命運は尽きたかと思われた。だが雪村のもとに思いもよらぬ援軍が現れる。真田の将、第一次上田城の戦い。救いくださるとはかたじけない。勘違いするな。道を遮るクズどもを追い払ったまでだ。その義の心、惚れたぞ。義とは弱き者に寄り添い、その力となること。乱世に揺るがぬ精神だ。信じられぬか。ならばこの戦で義の力を証明しようではないか。誓おう、直江兼続、真田幸村。石田三成。我ら共に敵を打ち破り、義の勝利を手に入れん。Bueno, vamos a continuar con Samurai Warriors 4. Esta vez toca la batalla del castillo de Ueda. No, la primera batalla del castillo de Ueda. Que por cierto, van a haber dos. Y por cierto, sí, van a reciclar la pantalla. Va a ser súper bonito. Para esta partida, por cierto, bueno, esta partida marca el comienzo de la súper trepidante historia de los tres amigos. Mitsunari Ishida, o Ishida Mitsunari, como prefiráis. Ya digo, ordenar los nombres y los apellidos así un poco como vaya apareciendo. Y Kanesugu Naoe. Los voy a coger, por cierto. Son la novedad. En esta partida empezó un poco ahí la amistad de estos tres individuos: Yukimura, Kanesugu y Mitsunari. Voy a dejar esta movida y ahora continuamos. Yoshitakura. Tokugawa no Taigun ni semerare.明日をも知れぬ状況だ。必要ならば力になる。真田家の勢いには秀吉様も興味を示しておられる。その躍進を支える男の手並み確かめさせてもらおう。そう買いかぶられては戦いにくい。無論勝てる見込みがないというなら引き上げるまでだが。援軍感謝いたす。徳川の大軍を打ち破るため三成殿の力お借りしたい。やはり兄弟だな。その暑苦しさどうしようもなく似ている。こたびの援軍深く感謝いたします。感謝ならば上杉家当主景勝様にするのだな。七にある真田家に寄り添うべく私を使わされた。すべて
高名なる景勝様のご判断だ。そのおかげで真田は徳川に対抗することができ、私たちはこうして知り合えた。知り合うだと？その言葉許せんな。義の誓いを結んだ我らは同志ではないか。そうだろ三成。ん？逃げたな、あの恥ずかしがりやめ。よし、三成を探しに行くぞ。はい。Bueno, lo que iba diciendo un poco, en esta partida, bueno, voy a utilizar a Mitsunari y a Kanesu. No tienen puestos caballos, se soluciona rápidamente, no pasa nada, que no cunda el pánico, ya está hecho, madre mía. Tienen armas puestas de otra gente, ahí sí, súper robadas, súper bien. Los dos casualmente tienen elemento muerte, así que guay. Solo es un elemento que está bastante cheto siempre, a los generales normales les quita un huevo de vida. O sea, a los paquetes los suele matar de una, a los generales les suele quitar bastante vida. Cuando sale el elemento hace falta tener lleno el musu y esas cosas. Nivel 1 los dos personajes, o sea que bien. Y la primera, ya digo, batalla del Castillo Dueda. El Castillo Dueda es del bando de Sanada. Pertenece a Masayuki, vamos, al padre. Todo pertenece al padre. Masayuki es el don de la familia. Y está controlando absolutamente todo. ¿Qué más que decir? Ya digo, en esta partida, o supongo que antes a esta, pero vamos, que en esta es la primera que se va a ver. Yukimura entabló amistad con Kanesugu Naoe y Shida Mitsunari. Kanesugu Naoe es un poco extraño, no sé cómo, muy bien exactamente cómo ocurrió, porque Kanesugu Naoe era uno de los generales más importantes de Kenshin Uesugi. Kenshin Uesugi, si recordáis, es el rival a muerte del bando de Takeda, que tenían ahí toda la rivalidad constante entre los dos. No sé muy bien cómo ocurre. Mira, lo tenemos el trío del absurdo aquí ya juntos, madre mía. Vamos por ahí a liar la parda por ahí los tres juntos, madre mía, qué cantidad de vida me quita. Tengo nivel 1. No ha sido la mejor idea en retrospectiva meterme con los personajes en nivel 1. Esperaba que con tener armas buenas la cosa fuera un poco mejor. Va a ser interesante. Me encanta meterme con personajes de nivel 1 en partidas que no sé cuántas estrellas tenía. El puntuaje, por cierto, de dificultad de las partidas va por estrellas. Creo que es de 1 a 10 o a 12. Y esta mínimo va a tener 8. ¡Mamá! Tengo miedo. ¿Por qué me he metido donde no me llaman? Es que están fortificados y no encuentro al tercer. Si recordáis, la mecánica es que hay banderas, digamos, en los territorios. ¡Oh, Dios! Esa subida de nivel me ha venido muy bien. Y más triángulos, magnífico. Está el tío aquí, ya lo he encontrado. Al tonto de deja de animar a las tropas que se están empezando a rebelar. Y no me gusta. Ya está, así va a ser un poco más fácil. Lo primero que tenía que haber hecho y sin embargo no lo hice. No fue lo mejor, pero no pasa nada porque... mira, tengo aquí a Mitsunari matando un general por sí mismo. Buen trabajo, Mitsunari. Mitsunari era el líder, entre comillas. Se empezaron a formar dos ejércitos. Ahora mismo, históricamente, me lo puedo estar inventando, sería lo más probable, pero me parece que estamos en la época en la que... Bueno, definitivamente Nobunaga Oda está muerto. Ahora mismo controla el heredero, entre comillas, de Nobunaga. Es Hideyoshi Toyotomi. Cantinflas, más conocido como Cantinflas. O no, tengo que guiar a algún general a alguna parte. Castillo Dueda. Usualmente lo que hay que hacer... En estas partidas siempre, en todos los samurai que yo recuerde, siempre hay que guiar a alguien a alguna parte. Siempre hay que atraer a algún general. Para... De la forma... Es que el Castillo Dueda hubo dos batallas. Si os fijáis, no tengo que atacar a este general. Tengo que escoltarle adentro del castillo, así muy amablemente. Me gusta la pose de los dedos de Kanesugu, no me había fijado nunca. Tengo que enseñarle cómo se llega al castillo. Mira qué experiencia más gratis. Y más bien... Buenos días, caballero. Si mira a su derecha puede ver la entrada del castillo. Por favor, no se preocupe, no hay ninguna emboscada esperándole. En esta hubo dos defensas del Castillo Dueda por parte de Sanada. Las dos veces les hicieron exactamente la misma estrategia. Oiga, por favor, puede pasar aquí adentro. Tiene que firmar unos papeles para lo que viene siendo los papeles del castillo, por si lo quiere comprar y esas cosas, y le hacen la encerrona y siempre les atrapan de una forma o de otra.
Es muy extraño porque además en el juego lo representan así. Las dos veces tienes que guiar a gente hacia adentro. Es una de las misiones. Me parece curioso. No sé, que picaran dos veces exactamente lo mismo. Buen trabajo. Está bien. Oye, si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Ahora se han abierto puertas y podemos acceder a nuevos sitios y eso. Hace mucho tiempo que no te veo el pelo, madre mía. Mitsunari, ven aquí. Mitsunari, por cierto, me encanta el diseño. Este diseño lo han hecho un poco más conservador, digamos, pero es que, por lo visto, Mitsunari era, entre comillas, conocido porque tenía un perro muerto en la cabeza. No sé, se ponía una peluca así un poco extraña. En Samurai Warriors 3, los que hayan jugado Samurai Warriors 3 sabrán lo que me refiero. El diseño que tiene es que, por lo visto, a Mitsunari le llamaban el zorro de no sé qué movida y por eso le ponen un perro muerto en la cabeza, ya digo. Fantástico. Aquí se lo han teñido de rojo, pero es que era súper gracioso el de Samurai Warriors 3, era súper exagerado y me gustaba nada más que por eso. Y creo que nada, madre mía, más gente que en la guerra otra vez. Si no os importa, creo que os voy a hacer el rayo láser este súper especial para no correrme mucho la cabeza otra vez, que aparentemente pues es efectivo, así que por qué no, rayo láser desde el cielo. Hemos cogido el arma de, ¿cómo se llamaba? Del Jazz of War, el rayo láser este que traen, que cae desde el cielo y ya matamos a los enemigos así. Porque eran muy avanzados en el Japón antiguo, no sé si lo sabéis. Tenían toda la tecnología punta. Lo que ocurre es que últimamente pues se han vuelto más tradicionales. Aunque parezca que nos están vendiendo aquí las cosas, todo es Made in Japan porque son los más tecnológicamente avanzados. En realidad han perdido mucho desde 1590 o algo así, o 1580 y pico, que era esta batalla, aprox. Buenos días, no he visto todavía el ataque super especial de este hombre, no veo por qué no. ¿Por qué no? Y un poco por decir, Mitsunari era un poco el líder de esta movida. Después de que, ya digo, ahora mismo voy a retomar el tema para variar. Está Toyotomi Hideyoshi. Sí, no, creo que lo he dicho bien. No, ya dudo, no lo sé. Está Toyotomi ahora mismo aquí dominando, heredero de Nobunaga, el que tomó el mando del, digamos, el ejército, el gobierno central. No sé muy bien cómo funcionaba. Estaba ahora mismo todo el mundo por su cuenta, montándose sus propios bandos. Pero era un poco el que controlaba la situación. Y después de, ahora mismo, en esta parte de la historia, creo que Toyotomi está a punto de morirse. Spoiler, la gente se muere. De vieja, enfermedades y cosas por el estilo. Entonces, el heredero de Toyotomi es, en teoría, perro muerto en la cabeza, maldita sea. Se me olvidan, lo he dicho como 20 veces hace un minuto y se me olvidan. Es total y absolutamente inaceptable. Madre mía, de falta de profesionalidad, Mitsunari. Oh, tengo que estar defendiendo a gente y no estoy defendiendo a gente. ¿Qué haces aquí? Mierda. ¿Por qué voy con el que está más lejos? No lo sé, pues ya que estoy, voy a matar a este. Ahora me dan la misión secundaria que estaba el personaje ahí. ¡Fenomenal! Hay que defender a tres tíos y no lo estamos defendiendo porque tendría que haber venido con un solo personaje arriba y se han venido los dos porque he cambiado de personaje. Generalmente el personaje que no manejas se va a hacer las cosas optativas y los he juntado los dos en las cosas optativas. Lo cual está bien. Ya no voy a llegar a defenderlos, voy a fracasar una misión. Una auténtica lástima. Mira, R1s que me han dado. Por cierto, no los he mirado. ¿Qué hace esto? Ah, sí. Este ponía minas, trampas en el suelo. Eléctricas. Y con el otro, un aura creo que me defiende. Puede ser, tal vez. ¿Por qué no? Vamos a suponer que me está defendiendo el aura eléctrica. O que hago daño por contacto. Una de dos. Entonces, se está muriendo Hideyoshi. Mitsunari es el heredero, se supone, de Hideyoshi. Pero no le parece lo que se dice del todo bien a Dios santo, cada vez. Uesugi, no, Kenshin Uesugi no. Siempre los confundo los nombres. Ieyasu Tokugawa. Tengo un problema con esos dos nombres que no la U al principio es lo que me confunde. Sí, tengo que hacer misiones. ¿Dónde se ha ido la peña? Entonces, bueno, se forman
Estoy spoilerando un poco, pero lo siguiente va a ser que se va a morir el Hideyoshi. Y entonces ya se estaban empezando a formar aquí las alianzas y los dos bandos. Yukimura pues se hizo amigo de estos y vinieron aquí a ayudarle a defender el castillo, porque ahora mismo estamos contra... ¿Otra vez? Contra Ieyasu, Ieyasu, Ieyasu. No sé por qué demonios todas las veces. Tener que decir Kenshin Nusuki y Ieyasu Tokugawa en la misma frase me confunde una barbaridad. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás con tus nuevos amigos? No estoy probando una mierda de ataques de la gente porque estoy súper estresado. Porque no me estoy dando cuenta de a quién tengo que matar ni por qué. Estas partidas ya empiezan a ser interesantes. Hay más enemigos en todo momento. Y ya por lo menos son un poco más entretenidas. Las últimas fueron un poco facilitas. Tener personajes de nivel 1 también ayuda a aumentar la tensión. De todas formas, voy a utilizar los objetos. No, ese objeto no tiene que haber usado. ¿Por qué no tengo el objeto de experiencia con este personaje? ¿Cómo me he puesto los objetos yo? Ah, no importa. No te va a ser una mierda de experiencia, Naoe. Kanesugu. Así que eso es bueno. Una... Bueno. También, por cierto, voy a ir... Porque sé que esos que tengo que matar ahí arriba son optativos, voy a hacerlo. Tengo que evitar que maten a Yukimura, por cierto. El líder de esta partida también es Masayuki, pero está en la base tranquilamente, está en el castillo. No lo van a llegar a invadir, así que no hay problema. Es Masayuki el padre de Yukimura y eso, ya sabemos que estamos en historias a nada. Pero he querido utilizar a estos porque son los super amigos de Yukimura y por cambiar un poco. Porque además es la primera partida donde se va a ver aquí. Al trío mortal de Yukimura, Kanesugu Naoe y el Mitsunari Ishida, perro muerto. Y es que, os lo juro, estoy acostumbrado a llamarle perro muerto en la cabeza. Es como lo llamo, no lo conozco de otra forma. Es súper ofensivo para absolutamente todo el mundo y probablemente los perros también. Pero no importa, costumbres que cojo. No sé si es una misión optativa o no, pero tienes nombre rojo en la cabeza y quiero matarte. Deja hacer esquives así a lo Dragon Ball. Está un poco feo, eres el primer general que me los hace, el resto cobran generalmente y ya está. Ah, sí, sí. Algo importante, ¿no? Bien. Ah, pues si hay dos generales aquí, ¿qué estamos? Yukimura, no te mueras, ¿eh? Tú no eres Yukimura, está... Ah, bueno, Inaime, por cierto. Aquí se supone que también empieza, aunque creo que ya empezó en la partida anterior o algo, creo que también salía Inaime. Vamos a estar todo el rato contra estos. La gran mayoría de las veces a partir de ahora. Siempre el clima de la historia de Sanada, siempre... Joder, ven aquí, Naime, te voy a hacer ataque super especial solamente porque sí. Lo que estaba diciendo, generalmente el clima gordo, ya estamos empezando a meternos solamente contra Ieyasu y el bando de Ieyasu, vamos, Ieyasu, Ina, etc. Aquí hay otra misión secundaria, ¿por qué no? ¡Ah, hola! Estaba aquí el Hanzo Hattori infiltrándose, que pensaba que no lo habíamos visto, pero no. Que han desagachado por ahí, sí te habíamos visto. Que quede claro, estaba por ahí haciendo la infiltración, iba andando ahí muy lento, de cuclillas, para que no se le viera. Pero el punto rojo en el mapa le desveló. No es lo más útil para los ninjas en este juego, la verdad. Aparecer en el mapa en todo momento, si lo piensas. Creo que ya vamos a hacer el objetivo. Mira, más ninjas y más R1s, que por cierto el R1 de este hombre son lo mismo que el otro, y trampa de oscuridad. Creo que ralentiza a la gente que hay dentro, es útil para hacer combos. Buen trabajo, Naoe, sigue a tu rollo. Yo me voy ya con perro muerto en la cabeza. Ya ni siquiera voy a intentar recordar su nombre. Paso, un montón. Tendremos que derrotar... ¡Ah! ¡Wow! ¡Hola! Chicos, Yukimura, Naoe, una ayudita. Creo que ahora mismo estamos ya mordiendo un poco más de lo que podemos tragar. Tadakatsu Onda, tengo nivel 1. No tengo ni siquiera... No me he cogido el objeto de tener el Renbull, o como se llame, infinito. No va a salir bien. ¿Recordáis cuando la otra partida Tadakatsu fue súper fácil? No va a ser lo mismo esta vez. Espera un momento, que he subido de nivel a posta. Por lo menos me he cogido el objeto de la experiencia. Me he puesto mal los objetos, no lo he mirado bien.
Más Shinsoku, o como se llama. Oye, bájate del caballo ya, me parece un poco... Hombre, mira, de ti estaba hablando precisamente. ¿Quieres hacer un ataque de estos super especiales combinados? Claro que quieres. Naoe, acércate. No, acércate un poco más, cabrón. Me has dejado total y absolutamente vendido. Mal amigo. No voy a confiar nunca más en ti. No esperes regalo de cumpleaños. Que conste. Quede claro. ¿Quieres? Ayúdame, Naoe. Ahora cambiaré de personaje porque este me lo van a fastidiar. Voy a aprovechar esto lo que pueda. Aporto, si no terminas en Super Musu, hacen la pose estúpida. Naoe, tú también haz el imbécil un rato. Que este no se quiere morir. Ahora sí que cuesta, fíjate, no tengo personaje con mucho nivel. Y... Dios, ¿esto pueden matarme aquí? No me gustaría... Tiene super armadura, lo cual quiere decir que algunos ataques míos no le van a echar para atrás. Lo cual puede hacer que evite algún combo y no me interesaría lo máximo. Pero ya digo... Ahora mismo nos hemos hecho amigos de Mitsunari, estamos en su bando y vamos a tener que hacer el enfrentamiento. Ya digo, eventualmente Toyotomi morirá y tendremos que coger bando. Ya lo hemos cogido. ¿Te quieres morir, cansado de la vida? Por Dios, qué tío más pesado. A ver, no sé si esto va a funcionar. Tengo que fijarme porque puede matar a mi compañero fuera de cámara. De hecho, lo está haciendo. Pero quiero ganar un poco de muslo. Lo que pasa es que la gente está en territorio aliado suyo. Oye, tu padre. No. Ese ataque no. Ese ataque no. Sal corriendo. No. Por cierto, cuando tienes poca vida, el muslo es mejor. El único motivo por el que lo he matado. Ese arma va a ser cojonuda. Por cierto. ¿Vida? Ah, eso es vida. Bien. Ningún enemigo estúpido. Ahora mismo un paquete me podría matar así. Convertirse en el mayor héroe de Japón. En un momento, gracias a Dios. Vale, voy a seguir contigo nada más que porque estás más cerca. No, no ha sido divertido. Podía haber habido un accidente ahí malo. Afortunadamente decidió no atacarme cuando me tiré en plan suicida del cielo. Más niveles gratis por el objeto. No veo por qué no. Más... Estos personajes son de tipo especial, digamos. Lo que hago es que puedo tirar más minas y hacer... la bola esta eléctrica ligeramente más bonita, supongo, no lo sé, probablemente. Creo que no he terminado de contar la historia. Se han montado los bandos ahora mismo, se va a dividir el país en este y oeste. Van a hacer lo que ahora mismo están haciendo en América, y los de la costa este no se van a poder ver con los de la costa oeste. Mira, voy a hacer ataque combinatorio solamente porque sí. Pero que conste que antes me has dejado vendido Kanetsugu Naoe. No ha sido buena idea, ¿vale? Casi la liamos. Te lo voy a perdonar porque somos amigos y eso. Pero ha estado muy feo. Ha estado muy feo. Y van a estar enfrentados básicamente estos dos. Mitsunari. Y por cuarta o quinta vez. Me acordaré, me acabaré acordando, al final me acuerdo. Ieyasu Tokugawa, madre mía. Joder, ¿por qué? Nunca... Lo más cachondo es que el personaje de Ieyasu Tokugawa me suele gustar. Y el bando de Ieyasu y eso me gusta. ¿Por qué de vez en cuando olvido su nombre? Es un problema que tengo a veces. Y por a veces quiero decir todas y cada una de ellas, pero sigue contando como a veces. Mierda, había una gema azul que no me hubiera venido mal. Fracasé la misión de rescatar a los tres aldeanos que no tenían nada que ver, no le hicieron daño a nadie y sin embargo murieron por mis pecados. Y había alguna misión con el trío de la muerte y no la he hecho tampoco. Probablemente tenga que ver porque haya fracasado esta, luego ya no ha salido la otra. Una lástima, queríamos mucho a esos aldeanos, que no parezca que no, tenían todo nuestro aprecio y ahora tendremos que enterrarlos y pagarlos... los gastos del entierro, y no nos va a venir bien para los esfuerzos de la guerra. Vamos a gastar un dinero que no estaba previsto. Una auténtica lástima. Supongo que eran aldeanos, ¿qué más da? Están muertos. No eran importantes. Nada más, ya digo, bien por los super amigos. 10 niveles porque sí, festival del humor. Más combos, más... solo tú 9 niveles. He usado más al otro en retrospectiva, pero es que porque me gusta el pelo. Tu casco no está mal, pero me gusta más el perro muerto en la cabeza del otro. Las cosas como son. Armas bastante tristes, sí, no son gran cosa. Esto está mejor, ¿no? No, la verdad, todas un poco tristes. Me hubiera gustado armas para la siguiente misión y eso, pero vale.
Supongo que habrá algún vídeo. Ver el vídeo.逃がしはせぬか。さすがよな。いいな。やめよ。弟子が。再ある和光堂を失うは、猪本の損失。世は、いつまでも乱世ではない。いずれ、太平の世となった時に、猪本を背負って立つ若い力がいる。 Bueno, eso es mayormente todo. La otra cosa que quería haber comentado y se me ha olvidado. También se supone que la otra historia que se está desarrollando aquí es que en teoría Nobuyuki se tendría que estar ahí medio enamorando de Inaime, la del arco, bando de Tokugawa. Sí, esta vez lo he dicho bien a la primera, madre mía, estoy orgulloso. Tenían que estar ahí ya empezando ahí el romance. Ya comentaré un poco de eso en la siguiente partida, porque es jodidamente mentira, pero... En teoría van a estar ya ahí rejuntando ahí el amor platónico entre Inaime y Nobuyuki. Vamos a verlo en la siguiente partida y eso. Nos vemos el próximo día entonces. ¡Hasta luego!